or they try to. El Instituto Nacional Indigenista fue creado el 4 de diciembre de 1948 durante la presidencia de Miguel Alemán. En abril de 1940 se había reunido en Pátzcuaro, Michoacán, el primer Congreso Indigenista Interamericano. El INDI se creó como organismo descentralizado para investigar los problemas relativos a los núcleos indígenas, estudiar las medidas de mejoramiento y promover su aprobación ante el Ejecutivo Federal, dirigir la realización de esas medidas y coordinar, en su caso, la acción de los órganos gubernamentales competentes, actuar como órgano consultivo de las instituciones oficiales y privadas y emprender las obras que le encomiende el Ejecutivo. El INDI inicia su experiencia radiofónica en 1979 con el establecimiento de la XCZV, La Voz de la Montaña, en Tlalpa de Comfort Guerrero. El propósito fundamental del proyecto radiofónico del Instituto Nacional Indigenista no es la radio en sí misma, sino contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades indígenas, el fortalecimiento de su cultura y apoyar su sentido de pertenencia étnica. El proyecto de radio ha pasado por tres etapas. En la primera se trataba de motivar al indígena a participar en los proyectos gubernamentales. La segunda etapa tenía un enfoque más educativo, con énfasis en la educación no formal. La etapa actual se plantea en términos de participación y autogestión. La red de emisoras indigenistas que conforman al INDI son XEZV, La Voz de la Montaña en Guerrero, XENAC, La Voz de los Chontales en Tabasco, XETLA, La Voz Mixteca en Oaxaca, XETAR, La Voz de la Sierra Tarahumara en Chihuahua, XEPUR, La Voz de los Purépechas en Michoacán, XEPET, La Voz de los Mayas en Yucatán, XEVFS, La Voz de la Frontera Sur en Chiapas. Son las dos de ellas, la XCZV y la XCPET, tienen concedido el permiso de operación, pero están en vías de obtenerse los demás permisos. Del 23 al 27 de agosto de 1988, un grupo del proyecto radiofónico del INDI participó en Managua en la tercera Asamblea Mundial de Trabajadores de Radios Comunitarias, en donde se discutió el papel de la radio comunitaria como una práctica democrática y alternativa para la comunicación y el cambio social. XCZV, La Voz de la Montaña, ubicada en Tlapa de Comonfort Guerrero, transmitiendo en el 800 de la banda AM con 1000 watts de potencia desde 1979. Tiene una cobertura de 5000 kilómetros cuadrados, atiende 28 municipios y se calcula una población de radioescuchas de 250.000 personas. Su horario de transmisiones es de 6 a 18 horas de lunes a viernes y de 6 a 14 horas los fines de semana. La XCZV transmite en náhuatl, mixteco, tlapaneco y español desde el Centro Coordinador Indigenista Mixteco Nahua, ubicado en Tlapa. Se define como radiodifusora cultural bilingüe. Esta es la primera estación radiodifusora instalada y operada por el INDI. Las transmisiones se iniciaron el 10 de marzo de 1979. XENAC, La Voz de los Chontales, ubicada en Nacajuca, Tabasco. Transmite en el 1440 de la banda AM con 500 watts de potencia desde 1980. Tiene una cobertura de 1250 kilómetros cuadrados atendiendo 7 municipios y se calcula 47.000 personas sus oyentes. Su horario de transmisiones es de 6 a 18 horas entre semana y de 6 a 14 horas los fines de semana. La CIENAC transmite en chontal y español. La Voz de los Chontales se estableció a través de un convenio del INDI con el gobierno del estado de Tabasco. En un principio estuvo coordinada por maestros de la Dirección de Educación Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública, los cuales nunca habían tenido contacto con la radiodifusión y a quienes el proyecto se les asignó de improviso. Actualmente 14 personas trabajan en el proyecto cubriendo las funciones de coordinación, programación, producción, locución y operación. Los productores y los locutores son bilingües, así como el director. De hecho, el grupo Chontal ha ido desplazando a los mestizos que trabajaban en la emisora. XETLA, La Voz de la Mixteca, ubicada en Tlaxiaco, Oaxaca. Transmite en el 930 de la banda M con 700 watts de potencia, desde 1982. Tiene una cobertura de 2.800 kilómetros cuadrados, atendiendo 116 municipios y se calcula en 150.000 el número de sus oyentes. Su hora de transmisiones es de 7 a 19 horas de lunes a viernes y de 7 a 15 horas los fines de semana. La XETLA transmite en mixteco, alto y bajo, triqui, alto y bajo y español.
Tlaxiaco está ubicada en la Mixteca Alta, de ahí la emisión radiofónica llega a 8 comunidades: Juxtlahuaca, Nochixtlán, Silacoyuapan, Tlaxiaco, Putla, Guajuapan, Sola de Vega y Tepoztlocuc, cubriendo 1000 poblaciones. XETAR, la voz de la Sierra Tarahumara, ubicada en Huachochi, Chihuahua, transmite en el 880 de la banda AM con 10.000 watts de potencia desde 1982. Tiene una cobertura de 31.000 kilómetros cuadrados, atendiendo 28 municipios y se calculan 130.000 sus oyentes. Su horario de transmisiones es de 7 a 19 horas de lunes a viernes y de 7 a 15 horas los fines de semana. Emiten Tarahumar, Odame, Guarajillo y Español. El proyecto de La Voz de la Sierra Tarahumara tiene mucha claridad conceptual y de sus objetivos y mucha dificultad en la práctica. XCPET, la voz de los mayas, transmite desde Peto, Yucatán, en el 740 de AM desde 1982. Su horario de transmisión es de 6 a 6 de lunes a viernes y de 6 a 2 los fines de semana. Peto es sede del Centro Coordinador Indígena del INI. Transmite en maya y en español. Su canal cubre toda la península de Yucatán y llega hasta Belice. En palabras de Roberto Perea, la XCPET justifica su presencia en la región maya como un medio de servicio y apoyo comunitario, como vehículo de subsistencia y desarrollo étnico, como instrumento de cohesión social tendiente al rescate, fomento y revaloración de la cultura maya. Su programación no incluye mucha música, en cambio, contiene programas didácticos sobre la lengua maya, programas de orientación agrícola, programas participativos sobre la vida de las comunidades y programas informativos. La participación de la comunidad es amplia, no solo en la realización de las producciones, sino a través de cartas y visitas a la emisora. XCPUR, la voz de los purépechas, transmite en el 830 de AM desde 1982. Atiende 69 municipios y se calculan alrededor de 200.000 escuchas. Su horario de transmisión es de 7 a 7 entre semana y de 7 a 3 los fines de semana. Transmite en purépecha y español desde Cherán, Michoacán. El reino purépecha es el único que resiste los combates de otros grupos y permaneció siendo lo que siempre ha sido, por lo que los retos de esta emisora son diferentes. El conservar las costumbres y no aceptar influencia externa hizo que la aparición de esta difusora fuera una sorpresa. La emisora logró una gran credibilidad entre sus escuchas debido a que podían escuchar en la radio su propia lengua, su propio nombre y su propia música. La característica principal de la XCPUR es la música, por lo que la participación de los pirelis, como se le llama a los músicos autóctonas, es muy amplia. Además de la música, la emisora cuenta con programas que intentan combatir los problemas de la zona o que difunden valores, artes y tradiciones de la comunidad.